gobierno de este distrito, acompañada de su gente. Aquí viene Jenny Hernández, la lideresa de Vamos Perú, Jenny a la alcaldía. Por eso, nuestro lema es Jenny. A su gente, saludando a los moradores del caserío de este pueblo joven en Rosario. Es por eso, no te olvides, este 5 de octubre aquí está Freddy junto con Jenny dándole la bienvenida el pueblo joven en Rosario. Freddy Condori, Freddy Condori abrazándose con su pueblo, dándose un baño. Así es el triunfo. Llegará el triunfo este 5 de octubre, marcando la bandera de Vamos Perú. Es por eso la bandera de Vamos Perú, y así te la llevaré a una mujer, a la gloria, a la victoria. Ahí está Jenny, ahí está Jenny junto a la compañía. Ahí está la bomba. Y así estarás llevando a Freddy Condori a la provincia de Lima, y ahí estarás llevando a Jenny al Consejo Distrital de los Atiques. Como siempre, Jenny, tanto de cuando de tu comunidad, junto con sus regidores, siempre Jenny con su regidora, la bandera de los Perú, y así estará dando, representando un baño de comunidad. Futura alcaldesa del distrito de los Aquiques, Jenny, Jenny Hernández, el futuro alcalde de Ica, joven con experiencia, Freddy Condori. Amigos, hoy es candidata y futura alcaldesa de este hermoso y pujante distrito. Aquí está con ustedes Jenny Hernández. ¡Palma para ella! El día de hoy me encuentro muy contenta y emocionada de encontrarme junto a ustedes en este hermoso centro poblado en Rosario. Yo soy Jenny Hernández Vilca, hija de Julio César Hernández Morón, Chara. Él también fue autoridad en el distrito. Él fue un hombre honesto, trabajador, transparente,
Él fue un hombre que se dio por íntegro a su distrito. Sé que muchos de ustedes aún lo recuerdan. Para mí fue muy difícil aceptar este reto de incursionar en la política, pero me vi casi obligada al ver la constante, el atraso, el abuso en que vivimos. Tomé la decisión de incursionar en la política, como les mencioné. Los Aquijes necesita un cambio, necesita de gente que quiera su distrito, gente que quiera trabajar por su distrito. Aquí está Jenny Hernández, una mujer que vive y trabaja en el distrito, una mujer que vive para las mismas necesidades que cada uno de ustedes, una mujer que se siente insegura de poder lograr realizar el cambio que Los Aquijes necesita, porque Los Aquijes necesita de gente sana, de gente que ame al distrito. No quiere gente que quiera llenarse los bolsillos, burlarse de nosotros. Jenny Hernández no viene a ofrecer promesas, ella no viene a engañarlos. Simplemente viene a decirles, quiero trabajar, apóyenme, acompáñenme. Trabajo, Jenny es trabajo, Jenny es honesta, Jenny es trabajo, Jenny es trabajo. Jenny honestidad, Jenny honestidad. Vengo a proponerles que se sumen a este proyecto, al proyecto de Vamos Perú. Jenny Hernández no los va a defraudar. Jenny Hernández no los va a engañar. Decidí participar con el partido de Vamos Perú gracias a la invitación de nuestro líder, el señor Freddy Condorí, porque me pareció la opción sana. Yo decidí trabajar al lado de una persona honesta, transparente y de manos limpias como el señor Freddy. Por eso, queridos amigos, soy consciente de que en Los Aquijes hay mucho trabajo por realizar. Vivimos en un distrito totalmente inseguro. ¿Dónde están las cámaras que supuestamente están en el Consejo? Si en Los Aquijes hay asaltos, han habido hasta asesinatos. ¿Se han esclarecido? No. Nosotros queremos trabajar en seguridad ciudadana, implementando con cámaras en tiempo real, las cuales sean monitoreadas las 24 horas del día. Colocaremos puestos de vigilancia en entradas y salidas del distrito, y se hará un trabajo en coordinación con Serenazgo y la policía, porque Los Aquijes merece ser un distrito seguro. Ese es el punto más importante, uno de los puntos importantes que Jenny Hernández tiene en su plan de gobierno. Nuestros niños no tienen un nivel de enseñanza adecuado. Nosotros nos comprometemos en capacitar a los maestros para que puedan ofrecerles una buena enseñanza a nuestros hijos, para que puedan ser buenos jóvenes, buenos estudiantes, buenos profesionales el día de mañana. Queremos y vamos a hacerlo realidad. No solamente Los Aquijes necesitan pistas y veredas y mal hechas todavía. No, señores. Nosotros queremos cumplir, realizar obras, pero obras que el distrito necesite, obras que cada centro poblado requiera y bien hechas.
Hay muchas cosas por hacer, amigos. Muchas cosas por hacer en los Aquijes. Eso solamente lo lograremos si contamos con el respaldo de todos ustedes. La pelota está en su cancha, amigos. Este 5 de octubre, emitan su voto conscientemente. Voten por el cambio que los Aquijes necesita. Hay que marcar las banderitas de Vamos Perú y lograremos el cambio. Gracias, amigos. Fuertes aplausos para la